Nombre completo y su cargo, por favor. Dagoberto Mejía Valdés, su servidor, presidente municipal de Sinapecuaro. Señor, ¿cuál es la problemática que hay aquí en el municipio de Sinapecuaro con los pobladores de Eucario? ¿Qué es lo que ocurrió? Que vino personal de la ministerial, de la policía ministerial, a la población de Eucario y requirieron a 5 personas. Iban a ser 6, nada más que un regidor. Lo dejaron, no lo requirieron, sí, y lo que indignó a la gente fue la manera en que no les notificaron nada, no les dijeron por qué se los traían, se los llevaron hasta Morelia, y en Morelia pues también ahorita la situación está allá complicada, hay gente en la procuraduría, tal vez no se hubiera alebrestado tanto la gente si le hubieran indicado nada más lo que en realidad cuál era la razón por la que lo requerían. Sin embargo, bueno, no sé, de acuerdo al proceso de investigación, si así tenga que ser. La gente lo vio mal, se enojó, tomaron aquí el libramiento aquí por fuera de las oficinas de la procuraduría, y hay gente allá en Morelia que están también en procuraduría pues viendo, pidiendo información sobre el asunto. Quienes requirieron estas personas, ¿qué autoridades? ¿Es la Fuerza Ciudadana? ¿Es la Procuraduría? La Procuraduría, fue Policía Ministerial. ¿A usted le notificaron por qué motivo? No, a mí me hablaron por teléfono por parte del regidor Arturo Mendoza Olivares, que estaba, la policía lo mantuvo incomunicado, la Policía Ministerial lo mantuvo incomunicado cerca de media hora. Hablé yo con él, me pasaron por teléfono al agente al policía ministerial, y nada más pues me dijo que yo no me metiera, ¿no? Que porque iba a venir el ejército, iba a venir la policía federal. Yo les decía que de hecho pues mi llamada nada más era en el sentido de ver qué efectivamente estaba pasando, porque la gente me estaba a mí llamando por teléfono. ¿Usted lo consideró como algún tipo de intimidación a la autoridad municipal, que es usted, señor? Bueno, no se me hizo adecuada la manera como se condujo el policía ministerial. Sin embargo, pues es a la distancia, ¿no? No, el comentario no se me hizo adecuado, y lo único que requeríamos pues era información para dársela a la gente y no sucediera lo que sucedió. Lo que se ha comentado en estos momentos, que aparentemente estas 5 personas han sido requeridas para ser investigadas por estas 2 personas que aparecieron hoy en la mañana colgadas aquí en la autopista de Occidente. ¿Sabe algo usted al respecto? No tengo la información en ese sentido, O sea, sabemos que aparecieron 2 colgados en un puente y sabemos lo que pasó hoy. Digo, yo no tengo información como para corroborar que estén relacionados los hechos, ¿no? A lo mejor todo pareciera indicar que sí, por las circunstancias, pero no tengo información oficial en ese sentido. A mí no me dijeron absolutamente nada. Los pobladores de Eucario manifestaban que estas 2 personas que aparecieron colgadas allá habían asolado a la gente con secuestros. ¿Tiene usted algún reporte que le haya comentado a la gente de esta situación? Ahorita que estuvimos platicando con ellos, ¿no? Sin embargo, creo que también fueron un poquito cuidadosos en dar la información, ¿no? Se me viene a la mente Fuente Ovejuna. Entonces, algo comentaron, pero fueron muy precavidos para afirmar que la propia gente tuvo la justicia en sus manos. Pero se comentaba que eran gente que ya tenía rato ahí secuestrando y robando la población de Eucario, que habían venido a denunciar al Ministerio Público y que jamás fueron atendidos. ¿Algo más que desea agregar, alcalde? Pues nada más ahorita, pues yo voy a estar al pendiente de que no vaya a haber algún enfrentamiento ya con la gente. Afortunadamente ya se retiraron, y pues mañana va a haber que estar al pendiente de que lo que menos queremos es un enfrentamiento con la policía que viene ahorita de Morelia, que venían ya a quitar al que habían tomado la carretera. Nada más les dijimos pues que se esperaran, que las cosas fueran tomando su rumbo, ¿sí? Por lo pronto la gente se va
Una de las intrigantes que tenía era que no sabía ni siquiera dónde estaba. Entonces ya se supo dónde está. Nosotros les prestamos asesoría con el departamento del jurídico allá en Morelia. Y pues mañana hay que estar pendiente y hasta que esto siga, pues ahora sí que por la causa legal, Muchísimas gracias, ¿no? No, de alcalde. qué.